Los cogotearon y en un abrir y cerrar de ojos los dejaron sin nada. Es el terrorífico momento que una madre, una hija y un yerno vivieron al ser interceptados por tres delincuentes. A plena luz del día, la calle 10 de Los Olivos se convirtió en escenario perfecto para que estos impresentables sujetos hagan de las suyas. Son dos delincuentes que corren llevándose el botín robado, mientras este tercero se encarga de ultimar el atraco, pues un iPhone se les había pasado a sus cómplices. Cuando decide fugar, la madre lo coge del polo hasta hacerlo caer al piso. Tropiezo que hizo que caiga el celular de alta gama. Al percatarse, el ladrón intenta recogerlo, pero la fuerza de esta mujer es mayor, lo que le permite al yerno sumarse con seguridad ante la notable debilidad del ampón. La fuerza de dos contra uno hizo que cayeran todos sobre la pista, mientras las víctimas se aferraban a lo suyo. El ladrón sabía que había perdido, por lo que terminó huyendo. Fue medio minuto de terror que vivió una pareja de influencers y su manager, tras haber sido citados hasta Lima Norte bajo engaños de firmar un jugoso contrato de publicidad para reconocidos restaurantes. Sabían a quién dirigían, sabían que ellos manejaban un celular de alta gama los dos. Yo siento que como que los han centrado a ellos. Jan Alegría, de 18 años, y su novio Roy Valdés, de 20 años, ambos tiktokers e instagramers reconocidos por sus bailes y lip-sync, ella con más de 5 millones de seguidores en TikTok, son las víctimas de la delincuencia. Nos vinieron a atacar de frente, como que ni insinuar ni preguntarnos nada, quiénes somos de frente, nos atacaron. Se llevaron mi billetera rosada, había todas mis tarjetas, hicieron compras online. Tarjetas que dejaron sin un sentido. Pero llegué en la madrugada, reviso y ya no había nada. Y yo, todo mi dinero estaba ahí y me lo llegaron a vaciar todo, literalmente. La sensual influencer no descarta que detrás del robo exista mano negra. En esta red social hay demasiada envidia. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién gana más? Y como que yo sobresalí en sí mucho por tanto tiempo. Un robo que hoy tiene esta pareja de influencers aterradas, temen por sus vidas, por lo que piden garantías y justicia.